Hoy hablaremos sobre la romantización del machismo. La romantización es un concepto que nace de un apoyo hacia ciertas acciones y las enaltece, teniendo en claro que son realizadas con intenciones muy diferentes a las reales y que se intentan percibir con un carácter romántico o detalloso, ya que usualmente están conectados a sentimientos agradables y reconfortantes que ayudan a la idea de construir una perspectiva más profunda de la persona. El amor nos obliga a salir del caparazón. Por otro lado, el machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer, considerándola inferior al hombre. Está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social y cultural. Esta ideología no solamente atenta contra el género femenino, sino contra todas aquellas actitudes catalogadas como femeninas que desarrolle un individuo de cualquier género. El machismo desprecia toda actitud o forma de vida de un varón que no esté alineada con el estereotipo de masculino, fuerte, superior y proveedor. Con todo lo explicado, podemos decir que la romantización del machismo se refiere a la representación de clichés de género de manera romantizada, donde la mujer, anteponiéndose siempre a las necesidades del hombre, tiene que pasar un largo camino tortuoso para tener el amor de su amado. Esto puede ser visto en novelas juveniles románticas y en películas. Sin embargo, el problema no es que se representen comportamientos machistas a través de la literatura o el cine, sino que se les romantice a través de historias de amor trágico y doloroso, pero con finales felices. Cada persona posee unas expectativas sobre qué es lo que quisiera en una relación, buscando los sentimientos que complementen su forma de ser, su manera de amar, a través de tratos específicos que generen esos sentimientos. En las personas que romantizan el machismo, usualmente se tienen unas expectativas de tener o ser un hombre poderoso. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Que pueda proveer todo lo que se necesite y que se encargue de la vida de los demás. En cambio, en la mujer se espera que sea alguien sumisa, obediente y que cumpla con la crianza de los hijos, así como que sepa hacer las labores de la casa. ¿Mientras yo qué? ¿Te veo trabajar desde aquí? Yo creo que no. Te pido que te quedes con los niños. Y yo te contesto que no lo haré. Esto es apoyado por la sociedad en diferentes niveles, ya sea consciente o inconscientemente. Está acostumbrada a que un hombre actúe como hombre y que una mujer actúe como una mujer. En caso contrario, comienzan a juzgar la manera en que actúan aquellos que no cumplen con estos parámetros e implantan dudas sobre quiénes son realmente. Pero, ¿qué define realmente a un hombre de ser un hombre? ¿Qué define a una mujer para ser mujer? Estos conceptos nacen desde hace muchos milenios, desde que comenzamos a reconocernos entre nosotros como seres racionales, más complejos que los animales. Definimos lo que éramos como seres sociales y como seres biológicos. Pero en estos tiempos, lo que somos se adecua a nuestra sociedad, a la cultura que hemos adoptado de nuestros padres y ellos de los suyos. Forma parte de nuestro concepto del mundo, pero aún se sigue construyendo con cada día que pasa, formando una nueva visión de ese mismo concepto. Pero necesitamos ser conscientes de ello para dirigir esa conversación hacia una que respete a cada uno de nosotros como personas y seres independientes, que amamos y deseamos que nos amen de una manera correcta y profunda. Por ahora se tiene que reconocer las actitudes que demarcan una inferioridad o posesión hacia las otras personas, porque, como decía el filósofo Jean-Paul Sartre, aquel que quiere ser amado debe creer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Tanto hombres como mujeres tienen que dejar de lado las malas costumbres que hemos heredado hacia algo que forme mejores personas, anhelando la libertad de quienes amamos, viéndolas como un igual y siendo capaces de recibir un amor libre de sometimiento y control. De esta manera se podrá dejar atrás los prejuicios y crear relaciones más sanas con personas que son completamente independientes una del otro, pero por sus elecciones deciden compartir sus vidas a través de un compromiso entre ellos.
Espero que te haya gustado. Gracias por tu atención y hasta la próxima.